Esta catedral tiene su presencia virtual, sabiendo que la presencia más importante será la presencia real de Cristo en este altar, su cuerpo y su sangre. Quiero animarlos a vivir esta alegría dominical. Hoy la Iglesia celebra la Epifanía del Señor, conocida tradicionalmente como la fiesta de los Reyes Magos. Es cierto, la fiesta es el 6 de enero, el próximo miércoles. En los países católicos se celebra esta fiesta el día 6. En los países donde hay otra manera de entender las fiestas religiosas, las tenemos que pasar al domingo más cercano para que los fieles puedan disfrutar del mensaje de la fiesta. Hoy pues nos adelantamos a celebrar la Epifanía, pero desde ahora deseamos que el día 6 de enero, fiesta de los niños y de las niñas, sea un día de bendición para todos ellos y para ellas. Los niños deben estar siempre en el centro de la sociedad. Tienen que ser el punto de referencia más importante que la sociedad puede dar. Esta fiesta de la Epifanía nos lleva a poner en el centro a un niño, al niño Jesús. Él ahí, en su pequeñez, en su pobreza, en su debilidad, se manifiesta a todas las naciones, a todos los pueblos. Los magos de Oriente nos ayudan a centrar nuestra mirada en él. Primero, porque siguieron una estrella, pero también porque postrados lo adoraron y le dieron regalos. Es todo un acontecimiento profético. Son guiados por una estrella, es decir, Dios los conduce. Los seres humanos a veces extraviamos a los demás. En vez de orientarlos, los distraemos. Herodes usó todas sus artimañas para desviarlos, para descontrolarlos con una intención malsana: saber dónde estaba el niño Jesús para matarlo. Así sucede en la humanidad. Pocas personas nos ponen en la línea correcta, la de la vida, la del amor. Siempre a nuestro alrededor hay quien hace la función de Herodes: distraer, pensar en la muerte y no en la vida. El Señor guió a los magos con una estrella, porque, hermanas y hermanos, todos necesitamos saber dónde estamos y a dónde vamos. Necesitamos una estrella, necesitamos a Jesús, necesitamos que Él nos conduzca.
Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso vieron los magos en Belén. Al contemplar al niño, entendieron que Él es el camino, la verdad y la vida. Que hay caminos equivocados, caminos de muerte, como el de Herodes, y hay caminos de vida. Siempre, hermanos, hay un camino alterno, porque a veces pensamos que no queda otro remedio que el mal. El Señor nos propone siempre vías alternas. Ante el odio nos propone el amor. Ante el rencor nos propone el perdón. Ante la mentira nos pone a buscar la verdad. Dice al final el texto del Evangelio de hoy: los magos se fueron por otro camino, porque hay que buscar otros caminos, que son los caminos de Dios, los menos transitados y a veces los más difíciles. También los magos, adorándolo, le dieron regalos: oro, incienso y mirra, profecía pura. Esos regalos hablaban de este momento, de este momento trascendente en la cruz. Ahí Cristo es rey, es sacerdote, es verdadero hombre. Eso significan estos regalos. Cuando los magos llegan buscando, dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Ahí está el rey de los judíos. Lo dice el letrero INRI: Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Acaso no era una profecía de estos hombres que ni siquiera eran judíos, pero que buscaban la verdad? Intuyeron al ver a ese pequeño que era el rey de Israel. Al ofrecerle el incienso, reconocieron su categoría divina, pero también ellos reconocieron que Cristo es el único que rinde el verdadero honor a Dios su Padre. Él lo bendice, Él obedece, Él es el incienso para el Padre, es la oración misma. No solamente Cristo hace oración, Él es la oración. Si recorremos los evangelios, siempre encontraremos a Jesús orando al Padre. Y la oración final, la cúspide, fue en la cruz, cuando Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. La plegaria misma, el incienso de la humanidad en reconocer que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Pero también los magos le dieron mirra para recordar que Cristo aceptó el camino nuestro, el ser humano que camina en valles oscuros, en soledad, en dificultades, que probamos siempre la amargura en medio de la dulzura de la misericordia de Dios. Tenemos que tomar tragos amargos. Cristo en la cruz
tomó el trago más amargo en un dolor inmenso que abraza el dolor de toda la humanidad. Porque es falso, hermanos, que la vida sea solo miel y dulzura. No, la vida tiene siempre dos caras de una misma medalla: alegría y tristeza, miel y amargura, vida y muerte. Pero en Cristo ese dolor humano queda redimido. Cristo nos dice: vale la pena morir por los demás. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y ustedes son mis amigos. Epifanía es profecía. Epifanía es futuro. El niño Jesús es profecía. Todos los niños del mundo son una profecía. Nos hablan de lo que viene, nos hablan del futuro. Por eso hay que estar muy atentos a la estrella de la palabra de Dios, que nos conduce a encontrarnos con el niño Jesús y con los niños y las niñas. Hoy es una fiesta en la que debemos poner en el centro a las niñas y a los niños. Esa misión tienen ustedes, los papás, los maestros, las maestras, los gobernantes, la iglesia. Los niños merecen todo. Tienen derecho a vivir, tienen derecho a gozar, a jugar, tienen derecho a un futuro. Así lo descubrieron los magos de Oriente cuando miraron al niño, lo adoraron y le entregaron oro, incienso y mirra, porque ese niño es el rey de los judíos. Ese niño es el sumo sacerdote. Ese niño es el hombre con mayúscula. Que siempre tengamos mucho esmero en cuidar, respetar a niños y niñas. Démosle la oportunidad de estar en el centro de todas nuestras preocupaciones. Los niños, las niñas deben ser amados, protegidos. Los niños tienen derecho a vivir, tienen derecho a jugar, tienen derecho a un futuro siempre mejor. Que las niñas y niños de Nuevo León, de México y del mundo entero puedan recibir los regalos que da Dios, pero también los regalos que nosotros tenemos que entregarles, los regalos que vienen del Señor. Que todos los niños y niñas reciban regalos de los Reyes Magos.